Hello, guys. How are you doing today? How was your day? How are you feeling? How is your evening going? ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme. ¿Cómo estamos? Cuéntenme, chicos. Very well. Very good, María Mercedes. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Fascinante. Really? What did you do? Work with my dog. Oh, you play with your dog and you work with the dog. Very good. Yes. What is, well, I don't know how to say raza in English. I don't remember. Pero ¿cuál es la raza de tu perrito? French, I have a French too. French and Chihuahua. You have a French and also a Chihuahua. Very good. Perfect. I have one too. Actually, I have three dogs. I have a Pastor Alemán, I have a Chihuahua, and I have a French. And they are so cutie. Very Yeah. good. Guys, it is so good to be seeing all of you here. Welcome back to our second week. Bienvenidos a la segunda semana, si no me equivoco, ¿verdad? Segunda semana de clases. El día de hoy, chicos, comenzamos la sección número 3 de pues el programa, ¿verdad? En sí. Chicos, la clase de hoy va a ser súper, creo que entretenida, no es pesada. You're going to enjoy it, I promise to you. Antes, chicos, de que comencemos las clases, les quiero pedir a todos que si no olvidaron el grupo, que por favor tengan a la mano papel y lápiz, porque lo vamos a usar para la clase de hoy. Necesito que tengan dónde anotar y que tengan lápiz. Me avisan si ya todos tienen, chicos. Yo sí. Very good, thank you. En el Bien. teléfono anoto, please, please. Ah, ok. Yo les recomiendo que tengan papel y lápiz por lo que por la actividad que vamos a hacer, si pueden. Pero si están bien con el teléfono, it's fine, ¿ok? Very good, guys. So we are going to start right now with our class. Before we start, guys, I'm going to give you some information. Sorry porque no les pude mandar los videos que les había dicho, pero les cuento, pasé todo el fin de semana súper mala. De hecho, ahora acá creo que, bueno, no me lo van a lograr ver, pero ahora me tuve que ir a hacer los exámenes de sangre porque estoy muerta. Pero hoy se los mando a la noche, ¿ok, chicos? Perdón, pero sí necesitaba descansar bien el fin de, ¿ok? So, me disculpo por eso. Y bueno, chicos, creo que eso es lo único. Espero que todos hayan terminado la sección 1 y 2 de la plataforma, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a comenzar con la sección número 3. Entonces, chicos, permítanme un segundo para que les comparta la pantalla, ¿sí? Permítanme. Ok, perfecto. Let me see, guys. Bien, chicos, ¿me pueden decir por favor cuando puedan ver la pantalla? Sí, Yes, yes. perfect, very Esa good. mira. So, guys, we are going to be seeing today the topic that is called Places and Things, ¿ok? El día de hoy vamos a ver el tema que se llama Lugares y Cosas. Básicamente, dentro de esta semana, chicos, la semana tiende a ser un poquito más tranquila porque solamente trabajamos la semana 3. Entonces, hoy van a sentir los temas un poquito más, creo que más tranquilos, ¿sí? Bien, chicos, al final de esta clase, ustedes van a aprender vocabulario sobre tiendas, cosas, lugares, y vamos a aprender cómo decir, por ejemplo, dónde estamos, si la tienda está dónde, vamos a aprender a decir cosas que hay dentro de las tiendas y cosas que podemos comprar, ¿sí? Entonces, básicamente, ese va a ser el vocabulario del día de hoy. La agenda que tenemos, chicos, es vocabulary number one. Number two is compound nouns, que es un tema de pronunciación de los sustantivos compuestos. El warm up, que es una actividad que les traigo súper chidísima, ya van a ver que les va a gustar. Y el número cuatro va a ser el practice time para que llenemos la plataforma, ¿sí? Bien, chicos, antes de comenzar, ¿alguien quiere decir algo para la clase o dudas de lo que he hablado hasta el momento? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Perfect. Okay, guys, so if we're okay, we're going to start with the first part of your class, which is places and things vocabulary. Guys, can you see the information here? Yeah? Yes.
Perfect, very good. Entonces, chicos, primero vamos a empezar con un vocabulario que es relacionado a lugares, ¿sí? Lugares y edificios que nosotros podemos tener. So, tenemos playground, guys, que playground vendría a ser como el parque de diversiones o el parque, perdón, vendría a ser el parque de juegos. En Estados Unidos ustedes saben de que es muy común que las niñeras se lleven a los niños a los campamentos, a los parques, ¿verdad? Y que anden jugando ahí súper sanito. So, that is the playground, guys. Luego tenemos hotel, que el hotel, así como en español, es un hotel. No es el hostal, chicos, sino que es un hotel completo. Later on, we have the mosque, que en Estados Unidos también se ve mucho, que son las famosas mezquitas, porque aún no sé si aquí en el país hay mezquitas. ¿Habrá mezquitas aquí en el país? No, ¿verdad? Well, I don't know. No sé si hay mezquitas. Pero la mosque es una mezquita, chicos. Es algo que utilizan los judíos, es la iglesia de los judíos, si no me equivoco. Later, we have a temple, que el temple viene siendo como un templo. Por ejemplo, los mormones tienen sus templos. A veces los estadounidenses también utilizan temple para decir como un templo chino, un templo griego o algo así. El templo creo que significa literalmente un lugar que ciertas personas utilizan para conectarse con sí mismos y adorar. Entonces, temple, guys, es un templo. Later on, we have the church, que ya sabemos que es la iglesia acá. Luego tenemos un departamento, una tienda de departamento. Esta por lo general a veces, chicos, son como La Bomba, el Génesis, ese tipo de lugares que tienen como encontrarte todo, como EPA, Vidri, todo eso que vas y encontrarte todo. Sí, podría ser un department store. Later, aquarium, que es el acuario. El car dealership es como una venta de carros. ¿Okay? El car dealership es una venta de carros. Que podría ser acá en nuestro país como Excel Automotriz y Grupo Q y todo eso. Later we have the supermarket, guys, que es el supermercado, Walmart y todo, ¿verdad? Ya sabemos. Restaurant, que es un restaurante. Fire station, que es la estación de bomberos. Skyscraper, chicos, viene a ser como un rascacielos. Esa es la traducción literal. Creo que el rascacielos tiene que cumplir cierta medida para considerarse un rascacielos. No sé si aquí en el país tengamos alguno, pero skyscraper, rascacielos. Bowling Alley es como Galaxy Bowling. Es un lugar donde puedes ir a jugar bolos y billar. Coffee shop es una cafetería. Hamburger joint es un lugar de comida rápida o un lugar que venden hamburguesas, ¿ok? Se le llama joint porque se refiere a comida rápida. Entonces, a veces es como fast food, ¿vea? Tenemos gas station, chicos, que es la estación, la gasolinera. Pet shop, que es la veterinaria o una tienda de mascotas. Parking garage son los parqueos subterráneos. Y de hecho, en Estados Unidos, bueno, creo que aquí también hay ciertos lugares donde hay edificios que literalmente son únicamente para parqueos, ¿verdad? Entonces, ese es como la traducción, digamos así. Bus stop o una station, o una bus station o una bus stop. Bus stop vendría a ser una parada de autobuses y una bus station, una estación de autobuses, como vendría a ser para nosotros la terminal, ¿ok? La terminal de Occidente, de Oriente, esa sería la estación y el stop sería la parada de buses en sí. Later on, we have a florist, which is una floristería, chicos. Pet clinic, esa sería una veterinaria, una clínica para mascotas. Mini Mart son como esas tienditas 24 horas que son chiquititas o aquí creo que aquí en el país está, por ejemplo, Hugo Market. Puede considerarse también, por ejemplo, el Dollar City, que hay de todo y que son chiquititos. Entonces puede ser un mini market. The school, guys, we already know, right? Una escuela. Hospital, same in Spanish. Bank, que vendría a ser un banco. Laundromat, que sería una lavandería. Eso se ve mucho también en Estados Unidos. Aquí creo que casi que no hay. Farm, que es una granja. House, una casa. Una tower, que es una... Uy, por Dios, chicos, se me acaba de ir la idea. Una tower es una torre, por ejemplo. Por ejemplo, la Torre Futura se puede considerar aquí. Se puede considerar unas, por ejemplo, ciertos edificios muy altos. Later on, we have train station, que es una estación de trenes. Aquí creo que ya no hay estación de trenes. Y luego tenemos un apartment building, que son un edificio de apartamentos.
como los que están, por ejemplo, en Puerta del Alma, los que están a la par de una onda de mormones en San Salvador y así, ¿ok? Esos son como vocabularios de lugares, chicos. Quiero saber si tienen dudas con alguno. No, guys? Sure? No questions? Yes, teacher. No, teacher. Claro, teacher. No le entiendo, teacher. Todo claro. Perfect. Thank you for answering, guys. Playground. Playground es el parque. Parque. Un parque. Y es el mismo que park. Es el mismo que park, correcto. Van a ver algunos que, como acaba de decir Ivania, hay algunos chicos que lo van a ver diferente. Por ejemplo, park lo pueden ver como un parque, así literalmente, o lo pueden ver como playground, que es el parque porque los niños van a jugar ahí. ¿Ok? Pero este playground no sería parque de diversiones, ¿ok? Para que hagan ambos la diferencia, ¿sí? Tenemos otros lugares, chicos. ¿Qué otros lugares sienten que nos faltan Sería aquí? como cuando teníamos Mundo Feliz aquí en él. No, ese sería un parque de diversiones. Ese sería un parque de diversiones. Por ejemplo, playground viene a ser cuando ustedes se van a un parque acá en la colonia y que ese parque de la colonia tiene jueguitos, que tiene, no sé, subideros, columpios y eso. Eso sería un playground. Como el parque de la familia, no. Como el, ajá, algo así. O creo que en el Bicentenario también se puede, ¿verdad? Ajá. Yeah, something like that. El Very good. Balboa, el que está arriba, el plan de renderos. Ese no sé cuál es. Ah, el Parque de la Familia es ese, ¿verdad? Sí. El que está en los planes de renderos. Yeah, something like that. Very good, Steam guys. Marín. Ese es, no sé, es un parque, eso no es ni un parque de diversiones, fíjate. El Tin Marín vendría a ser como un Es museo, ¿no? recreate, ajá, un museum. Es un museo de niños, so it would be a child museum. Child museum. However, it might also be a recreative space, un espacio recreativo. Porque yo sé que los niños lo llevan para, bueno, yo tengo décadas de no ir, vea, estoy vieja. Pero antes yo me acuerdo que nos llevaban por propósitos del colegio, que te enseñaban cosas y demás. Entonces puede ser un museo o puede ser como algo recreativo. ¿Ok? Bien, chicos, si no tenemos preguntas con este vocabulario, vamos a empezar con examples de lugares que ustedes sienten que no están aquí en nuestro vocabulario de la clase, pero que ustedes dicen, teacher, pero ¿y este lugar, cómo le decimos? ¿O este lugar es importante? So, let's go ahead and start. Llegó su momento, chicos. Abran ese micrófono y empiezan a preguntar. Punto de taxis. Taxi station. Zoológico. Sue. Las ruinas. Archaeological. Permítanme. Archaeological space. Archaeological place or space. What else? Edificios judiciales. Edificios judiciales se lo voy a buscar. Edificio para parqueo de vehículos. Ese sería un parking building. Es el que estaba adelante. Edificios de instituciones, ¿como qué? Como edificios gubernamentales o algo así, ¿no? ¿Qué otro, chicos? Hospital. ¿Cómo? Hospital. Hospital, same. Aquí en Zacatecoluca Embarcación de tenemos un policía, edificio. mes. Permítanme. Ok, me dijeron parque acuático. Parque acuático. Aquatic Park puede ser. Park. Y me dijeron de policía, ¿verdad? Estación de policía. Police Station. Permítanme, lo puedo buscar también. Hay otra manera de decir parque acuático. Aquapark. Estación de bomberos. Fire Station. O Water Park o Aqua Park. It might be. Se lo voy a poner ahorita por chat. Permítanme. Aquatic Park o. Or... Ay, perdón. ¿Qué más, chicos? ¿Cuál otra tienen dudas?
La ferretería. La ferretería como Freon. Sí, sí. Hardware store. Hardware store. Ahorita te lo escribo. Hardware store. ¿Cuál otro? Edificios estudiantiles. Aquí únicamente no es. Solo tienes que poner building, que es el edificio, y le pones el nombre. Por ejemplo, edificios estudiantiles no se llaman tal cual, sino que acá en inglés se lo van a leer como schools or buildings for students, buildings for institutions, buildings for ONGs, cosas así. Biblioteca. Biblioteca. Library. 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 ¿Qué ¿Y otro? Las librerías, las ventas de papelería y todo eso. Es igual, library. Usamos los dos. Is the same. ¿Y museo? Museum. 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 Universidades. Universities. Academia. Una academia de música, digamos. Music Academy, for example. Venta de repuesto como de la 27. No sé cuál es la 27. Casa presidencial. O la 29, ahí que está por el Bloom, donde hay toda la calle esa es para 29, creo que es para la donde usted venta choca su de vehículo repuesto y va vehiculares. Ah, ok, son de vehículos. ¿Son de vehículos? Yes. Yeah. Okay. It will be sale of vehicles parts. La de repuesto, es que la porque no sé, yo no soy de Cibar, yo soy de Santa Ana. Entonces, yo estoy en blanco cuando me hablan de San Salvador a veces, aunque estudio allá, pero casi no salgo de Antiguo Cuscatlán. No me recuerdo si aparecían farmacias. Pharmacy, no, esa no aparecía. No. Pharmacy. Chicos, si quieren ir a un, por ejemplo, ¿cuál les puede ser un laboratorio? Un laboratorio para hacerse exámenes. Laboratory. Por ejemplo, ¿qué otro lugar se les podría ocurrir, chicos? Casa presidencial. Presidential house. Gasolinera. Gas station, ya lo habíamos dicho. Sala de belleza. Beauty salon, very good, súper importante. Ya el viernes me voy a volver a hacer rubia, así que ando contenta. Beauty salon. Gimnasio. Gym. Gym. Gym, así literal. ¿Qué otro lugar, chicos? ¿Dónde ir a aprender a nadar? Piscinas. Academies. Pero, acá, por, como academia de natación. De natación. Swimming academy. O estadio. Estadio. Stadium. Swimming academy. Mira, cuando van a hacer academia de algo en específico, yo te recomiendo que busques el sustantivo y se lo pongas academia. For example, okay. Music academy. Sports Academy, Soccer Academy, Swimming Academy, te sale más fácil. Ok. Es un tip. Gracias. Casa de cambio, oh Dios mío, es que ya me están hablando de términos super heavy. Okay. ¿Cuál es una casa de cambio, chicos? ¿Es la de dinero? ¿De cuando van a cambiar dinero? Quizás quise decir casa de cambio. ¿De cuál, perdón, Katy? O de empeño. De campo. Ok, si es, por ejemplo, de empeño o que vamos a hacer cambio monetario o vamos a vender y cosas así dentro de eso, sería un money exchange house, literal. Es una casa de cambio. Digamos, chicos, otro lugar importante. Un teatro. A theater, very good, a theater. Permítanme, es que no me acuerdo cómo se escribe theater. Theater. Y escuelas técnicas, digamos, de salud, de... Escuelas como superiores. Superiores, ajá.
como para que saques las maestrías y hacer lugar y esas cosas. O Porque si es una carreras escuela técnicas. técnica, ajá, una carrera técnica sería school technique o technique school. So, las discoteca, technique y school. Permítame, chicos. Noé me puso theater. Theater es el teatro. Si lo querés un cine, es movie plus theater. Movie theater. O movies, puedes decir cualquiera de las dos. Una niña me dijo alguna, pero no sé quién fue. Joyería. ¿Cuál? Joyería. Joyería. Jerry Station. Ignacio. Ah, ya está el Jim, ya, sí. Uh-huh. Por ejemplo, chicos, les voy a preguntar. Yo no sé, ¿verdad? Pero vaya, un salón de eventos, por ejemplo. Sala de capacitación o de eventos. Ajá, sería un event room. ¿Ok? Porque bueno, eso lo usamos bastante, creo yo, ¿verdad? Sí. Y chicos, cuando se van a ir al antro a ponerse super high, un club. Eso sería como el antro, por decir así, ¿ok? Bien, chicos, yo creo que esos son suficientes lugares. ¿Tienen algún otro lugar que no sea muy fumado? Ah, tampoco. O sea, pensamos en qué es su vocabulario del día a día. ¿Ya estamos bien? Imprenta. Printing station, si no me equivoco. Yeah, printing station. O printing. Ahí te lo puse. Lavandería. Laundry, también ya estaba ya en la anterior. Ah, ok. Uh-huh. Bien, chicos. ¿La funeraria? Ah, una funeraria. Esa sí, no sé cómo se dice. Funeraria. Mortuary. Yeah. Esa cosa a mí me trama. Y el cementerio es cemetery, ¿ok? Antes de que me van a decir, mira, la funeraria es solo como el cementerio va. Mortuary. O funerary. Algunas personas dicen funerary, fíjate. Pero mortuary es como más heavy. Very good. Bien, chicos, estos son vocabulario de lugares, pero ¿qué sucede dentro de estos lugares? ¿O qué cosas tenemos de estos lugares? ¿O qué cosas compramos dentro de estos lugares? ¿Ok? Es lo faltó, que vamos a pensar. Faltó una pupusería. Pupusería, same. Pupuserary, te iba a decir. Pupusería is the same. Pupusería, taquería, todo eso es lo mismo, que ¿okay? Nada le va a cambiar. Ok. Perfecto. Bien, chicos, ¿le pueden tomar captura ya todo eso que tenemos? Y me avisan cuando estén listos para borrar. Ya. Yeah. Perfecto. Bien, chicos, ahora vámonos al vocabulario de qué cosas podemos hacer dentro de esto o qué cosas podemos comprar. De todo el vocabulario que vimos. For example, we can do grocery shopping. Que grocery shopping vendría a ser las compras del súper, ¿ok? Compras del súper o cosas que vamos a sacar del supermercado. ¿Qué se compra en la farmacia, chicos? Medicamentos. Very good. Medication. Medications, medicine, pills, pastilla, ¿verdad? Chicos, ¿qué se van a comprar a... Quiero ver. Ok, ¿qué vamos a comprar cuando vamos a una tienda como Zara, Pull&Bear, Simán? ¿Qué compramos en ese tipo de tiendas? Vestido, opa, pantalón. Shoes, clothes, there you go. Camisas. Clothes, ropa en general. Ropa, ¿verdad? Es lo que vamos a comprar. Chicos, ¿qué vamos a comprar cuando vamos a una zapatería? Zapatos. Chicos, ¿qué compramos cuando vamos por lo general a un antro? Yes. ¿Cuál? Bebidas. Drinks. Licor. Drinks. Licor. Alcohol. Jugos. Juices. Ay, María Mercedes es súper. Ella no va a esos lugares. Otra cosa que, por ejemplo, se compra en ese tipo de lugares, entrada, chicos, son los famosos, la boquita, ¿verdad? Boquita. Los snacks. Bocadillo.
los snacks, bocadillos, tequila. Cuando vas a boquear. Tequila, tequila is the same. Or cocktails, for example. Chicos, ¿qué cosas compramos en la gasolinera? Gas. Gas, literally gas. Or coffee. Algunas también aditivos, ¿eh? Como aceite, sí. Aceites, yes, additives. Additives, aditivos. Additives, aquí se los pongo. Additives. Very good. Chicos, ¿qué cosas, por ejemplo, compramos en un... Quiero ver, voy a ver aquí los lugares para acordarme. Ok. ¿Qué compramos en una pet shop? Comida para perritos. Comida, vitaminas para galletitas. Treats, galletitas, son como los premios para ellos, ¿verdad? Los premios. Ya, hay gente que les compra ropa. So ropa, correas. Correas, very good. Bien, chicos, ¿qué más? Ahora díganme, ¿qué compramos por lo general cuando vamos a una terminal de buses, a una bus station? Ticket. El boleto, el ticket, para el... ¿verdad? El ticket, literalmente, que ahí en la terminal es como a tanto, ¿verdad? Very good. Permítanme, acá se lo voy a poner para seguir agarrando más vocabulario. Perfect, guys. ¿Qué cosas podemos conseguir generales? Ok, no me van a decir como así súper específicas. ¿Qué cosas podemos comprar en un market? Escuchen bien la pregunta. En un market. Huevos. Huevos. Bebidas. Helados. Todas. Alimentos. Guys, ¿qué es un market? Es que es como una tienda más chica. Porque el mercado. Supermarket. Ah, más chico. Es el mercado. El market para nosotros, chicos, viene a ser el mercado. Tomatoes. Tomatoes. Vamos a comprar, por ejemplo, fruits. Tomatoes, potatoes. Y la vez pasada dijimos avocados, pero aprendimos avocados, yeah. Avocados. Por ejemplo, chicos, ¿qué otras cosas? Bueno, yo en el mercado también he comprado cosas ya peladas. Nunca han llegado al mercado y compran la bolsa de algo. Como por ejemplo, sí. Denme $1 de mango y ya le dan el manguito preparado, partido y todo, ¿verdad? So, eso puede ser un get ready food. Que es como la comida pick and go. Por ejemplo, cuando vamos y ya les tienen el mango y la jícama partida, ¿verdad? Solo para que paguen la bolsa y un solo se la meten. Ese es el get ready food. ¿Qué flowers. Se compra? Flowers. Flowers, of course. Podemos comprar flores. Chicos, ahora les pregunto, ¿qué cosas compramos en los fast food restaurants? Hamburgers. Pizza. Pizza. What else? Hot dogs. Hot dogs. Very good. Literalmente fast food, chicos, que es, viene a ser la comida chatarra, ¿verdad? Very good. Bien, como chicos. Snack, algo así que... Nachos. Yes, you got it. Very good. Bien, chicos, ¿preguntas con este vocabulario? ¿No? ¿Estamos bien? Y sodas, así en general, así se dice, sobras. Soda. Ah, sobras, yes. Sobras. Mm-hmm. Ok. Very good. Bien, guys. ¿Ya le tomaron captura? Me avisan, si no. Ya. Yeah. Perfect, thank you. Now, guys, we are going to go ahead and start with the compound nouns, que son los, uy, qué cerca se ve esto, bien, que son los sustantivos compuestos, ¿ok? ¿Alguien ya ha escuchado hablar de los sustantivos compuestos? No. Ok, perfect. So, what are the compound nouns? Son aquellos que pueden dividirse de una o más palabras, los famosos lexemas y morfemas, ¿se acuerdan de eso por casualidad? Bueno, literalmente, un compound noun es un sustantivo que está constituido por dos o más frases.
o dos o más palabras en este caso, y que al unirlas forman un significado. For example, post office, una oficina postal, drug store, ¿ok? Una farmacia viene a ser también. Drug store puede ser una farmacia. Gas station, estación de gasolina, estación de gas, ¿ok? ¿Y cuál es lo que caracteriza a los sustantivos compuestos? Que ellos por sí solos significan algo. Ellos por sí solos significan algo. Si yo les digo gas y les digo station, ¿qué significa gas y qué significa station, chicos? Díganme. Gas, estación y gas. Perfecto. Al unirlos me forman gasolinera, ¿verdad? Pero separados cumplen con su función de ser un sustantivo o ser algo. Let's go with the rest one. Supermarket. ¿Super es una palabra sola que tiene sentido? Yes, right? Yeah. Super, podemos decir super. Ustedes entienden fuerte, que eso es una grande palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y market es una palabra que también es un sustantivo, es un noun. Al unirlos, al formar supermarket, we have both. Tenemos una sola palabra. No sé si me entienden, más o menos. ¿Sí? Es como cuando en español decimos corta uñas, para rayos. Es como esa combinación de dos sustantivos y formamos uno solo. Entonces, chicos, Ivania, please help me reading all of them. Okay, post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, and department store. Very good, perfect. Entonces, si podemos ver acá, ¿qué hizo Ivania? Ivania estuvo haciendo acentuaciones, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Hay una regla gramatical, chicos, que dice que cuando ustedes tienen un sustantivo compuesto, ustedes por lo general van a hacer la fuerza de voz al principio. Post office, drug store, gas station, supermarket, restroom, bookstore, coffee shop, department store. La fuerza de voz la vamos a tirar en el primer sustantivo que tengamos. Y en el segundo se va un poquito más al suave. Ese es literalmente el tema gramatical, chicos. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas, no, chicos? No, no, miss. ¿Sure? Perfect. No le voy a poner a hacer ejemplos, chicos, porque creo que los ejemplos son más que obvios, ¿verdad? Creo que son suficientes con los que tenemos acá arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Perfect. Bien, chicos, como ya entendieron todo, vamos a proceder con el juego del día. Por favor, las personas que no tengan papel y lápiz, me van a traer papel y lápiz, por favor. Y ya vi que tengo bastantes camaritas que no están encendidas. Y solo tengo una persona que me pidió permiso ahora. Ya les dije, chicos, si ustedes están cenando, están cocinando, están lavando, lo que necesiten, no hay ningún problema. Yo no tengo problema, ¿ok? Lo que me importa es verles la carita ahorita. Entonces, por favor, las personas que me faltan, que no se han reportado, por favor, mencionen la cámara, ¿ok? Thank you. Because it's going to be a must during the game. Va a ser obligatorio durante el juego. Bien, chicos, ¿alguna vez ustedes han escuchado del famoso juego Bachillerato Stop? ¿Ya han jugado Bachillerato Stop? Perfect. En español soy bueno, en inglés vamos a ver cómo me sale mal. Vamos a ver cómo estamos en inglés, chicos. Bien. Yo lo he escuchado, pero no lo he jugado. Voy Perfecto. A aprender. El Bachillerato Stop es literalmente un juego en el cual nosotros desarrollamos vocabulario y palabras. El Bachillerato Stop se consta en el que tú haces columnas y cada columna es una categoría. Por ejemplo, nombres, lugares, comidas, restaurantes, lo que sea. Entonces yo, que soy la moderadora, les voy a dar una letra. Por ejemplo, con la letra A. Entonces ustedes tienen que buscarme de todas las categorías una palabra que vaya acorde a la letra o que empiece con la letra. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, la letra A y la categoría son nombres, en nombres podremos decir Ana María. Si yo les digo la categoría animales, ¿un animal con A? En español, chicos, no hay pedo.
Águila. Águila, very good. ¿Color con A? Amarillo. 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 Azul. ¿Alguna cosa con A? ¿Una cosa? Agua. Agua, very good. ¿Una comida? Alambre. Aguacate. Aguacate. ¿Una fruta? Anona. Anona. So, eso, chicos, es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles serán las categorías? Ahorita se las voy a escribir aquí. Ustedes me van a decir, ay, no, categories. Ustedes me van a decir, ay, no, miss, yo no la quiero difícil. I'm sorry, guys. Pero ya que vimos bastante vocabulario de lugares y de cosas, bien, vamos a ponerlos en práctica. Vamos a ver qué tanto sabemos de vocabulario, ¿ok? Con el tema de hoy. So, we are going to have around 6 or 7 categories. Number one is going to be name. Name, nombres. Number two, last name. Number three, color. Animal. Thing. Fruit. Or vegetable. Voy a hacer buena onda, se la puedo dejar una misma. Color, animal, un lugar. Un país. Una ciudad. El lugar es uno. Ok, no me vayan a salir con que me van a repetir lo mismo. Si yo les digo, por ejemplo, con la G, me pueden decir Gamboya como country y una gas station como place, ok, pero no es igual. Miss, ¿cuántos de cada? Uno. 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 Ok. Va a ser con la letra. Entonces, por ejemplo, si yo te digo A, tenés que buscarme todo esto que empiece con A. Y gana el que me diga primero bachillerato stop. Ok, ok, ya han terminado todo, sin repetir. Un animal, una cosa, un color. Las respuestas serían en inglés. Of course. 100% en inglés. Bien. Una cosa, permítame, me falta algo. Color, animal, cosa. Hoy no me están diciendo que me falta, chicos, porque sé que quieren menos cosas, ¿verdad? Ya me los imaginé. Me falta cosa, una canción. En el caso de las canciones, pueden ser con español. No me cabe. Hay que hacerlo otra vez. Ok, porque son 10 categorías las que le voy a pedir. 10, para que se revienten la cabeza. Y la otra categoría va a ser una song que puede ser en español, ¿ok? Si, por ejemplo, me van a, les digo, la G, me pueden decir la gata bajo la lluvia, está bien, se lo voy a permitir, ¿sí? Oh, food, me falta comida, literal, comida en sí. Bien, chicos, son 10 categorías. ¿Entendemos el concepto de bachillerato stop, lo que vamos a hacer? Yes. Yes, miss. Perfect. Ya me dicen cuando estén listos con sus categorías. Repita. Yes. Think, no puse atención, ¿qué es think? Think es una cosa, cualquier cosa, o un noun. ¿Y con qué letra? Todavía no he comenzado, permítanme. Tranquilo, ya van corriendo mis niños, vaya. Reglas que voy a usar. Si valgo en español, que no sea la canción o los nombres, es lo único que me pueden tirar en español. Si es una canción, está bien. Y si son nombres y apellidos, está bueno. Pero si me salen con un lugar en español, un país, hay países que, por ejemplo, El Salvador sabemos que se escribe igual. Pero como ustedes me lo van a decir, si la pronunciación me la tiran en español, pierden todos los puntos, ¿ok? Cada una vale 10 puntos, tienen que llegar a 100. ¿Cómo se dice El Salvador en inglés? El Salvador. El Salvador. Very good, you got it. Perfect, chicos. Bien. Gana la persona que primero me diga bachillerato stop. Y lo que van a hacer es que cuando la persona, por eso les dije que quiero verles las cámaras. Porque cuando la persona diga bachillerato stop, me agarran el cuaderno y me lo tienen que poner así. Para que yo vea que ya no siguen escribiendo así, con las dos manitas. El que no me lo ponga, descalificado. ¿Ok? Teacher. Tell me. Solo quiero confirmar, tengo 9, me hace falta uno. Nombre, apellido, animal, color, país, lugar, canción, cosa, fruta. Sería name, last name, comida, color,
animal, thing or noun, fruit, vegetable, food, place, country or city, song. Okay. Perfect. ¿Ya estamos listos, chicos? Yes. Perfect. So, vamos a empezar con una letra fácil, okay? Letter C. C. Letter C, guys. Let's go. Letter C. Metámosle. Letter C, la letra C. Está fácil, chicos, la letra está fácil. Miss Place, ¿qué significa? Un lugar. Un lugar. Lugar. ¿Cómo vamos, chicos? Son es hijo. ¿Cómo? Son. ¿Una canción? Son. Son, creo que puso son. ¿Una canción? Ah, canción, perdón. Sí. Carro. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Qué le falta, chicos? Cuéntenme. ¿En qué están trabajando? Comida y cosa. Solo la fruta. Fruta. Ok, voy a hacer buena onda. La fruta me la pueden poner en español. No, no, no. La fruta yo... No, la fruta me la pueden poner en español. Mi mente... La son también puede ir en español. La son les dije que pudiera en español si me querían poner una canción en español. Teacher, y este... Now, una cosa. Cualquier cosa o cualquier sustantivo. Animal. Ya tienen ustedes animal, chicos, con C. Yes, creo yo que sí estoy bien. Perfect. La fruta puede ir en español. Está bueno, se lo puede valer. El chirato es top. Oscar, okay, guys, show me. Manitas así. Todos me ponen así el cuaderno o las manos.
Perfect. Okay, guys, perfect. Oscar, let's go. I'm going to ask you, okay? Name. Bueno, no sé si el final es lo entendí bien o qué, pero en el caso de name, Charles. Charles, okay. Very good. Last name. Coto. Okay, Coto, very Coto. Good. Color? Coto, Coto. Uh-huh. Blue light. Eso color? Es lo que no sé si estoy bien, porque blue light, celeste. No. No. Ahí es donde no, me porque equivocado. No empieza con C. Tendría Tiene que empezar con C. Ah, pues no, entonces continuemos, porque. Let's go, guys. Con C no. En inglés. Sí. ¿Me? Yo en color puse coffee. No, pues no café. Es color de los que hemos visto. No. ¿Quién ya tiene bachillerato stop? Sí, color team. Yo, bachillerato stop. Ok. Let's go with who? Let me see. ¿Quién me dijo? Yo. Ok, Katy. Let's go, Katy. Name. Me. Camila. Ok. Last name. Cruz. Perfect. Color. Cream. Cream. Good. Animal. Cook. Okay. Think or noun? Perdón, ¿cuál? Think or noun? The cook. No, la número 5, la cosa o el sustantivo. Es coin. Coin, very good. Fruit or vegetable? ¿Cuál es ese en español? Fruto vegetal. Okay, de fruta, coconut. Coconut, comida. Yo puse candy. Candy, okay. Place. Club night. Club night, very good. Country or city? País Canada. O ciudad? Canada. Canada. And song? Puse cry. Okay, perfect. You got the 100. Very good. Katy va ganando. Clap for her. Bien, chicos. Vámonos con otra. Ready, guys? ¿Estamos listos? Letter A. Easy. A. Letra A, fácil, fácil, lo más fácil del mundo. Let's go. Hey guys, let's go. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Con A? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué le falta? Con A, chicos. Con A es fácil. Es la más fácil, creo que hay.
Hay un color, chicos, que es el mismo en español y en inglés, con la A. Ese es el que me falta a mí. Es el mismo en español y en inglés. ¿Qué más le falta? Cuéntenme. ¿Será Aquamis? I don't know. Comida. 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 No entendí. ¿Y cosa? Por dos cosas no termino. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Y los demás cómo vamos? ¿Qué es lo que le falta? Cuéntenme, no estén calladitos. Cosa y comida me faltan. ¿Qué más, qué le falta a los demás, chicos? No solo tengo a Herbert en clase. Estamos terminando, Miss. Okay, perfect. ¿Alguien, chicos, que ya tenga cerca de bachillerato stop? Solo comida, no encuentro. ¿Cómo? Y yo solo animal no solo encuentro. Comida no encuentro. Comida con A, chicos. Está fácil. El animal. El animal está fácil. Sí, sí hay, sí hay. Si solo solo por la comida me he quedado. Comida puede ser cualquier cosa mientras no sea fruta ni vegetal. No sé si Yes. ya lo hice, bachillerato stop. Okay, guys, perfect, done, done. Enséñenmelo. Como, pero yo no sé si estoy haciendo truquería porque yo los nombres, solo que en inglés y en español el mismo podría ser. Sí, a ver, dale, name. Vaya. Ana. Ajá, last name. Last name, Amaya. Color. Aqua. Ajá. Animal. Anaconda. Okay. Se think escribe right y se now. Pronuncia igual. Arrow. Okay. Avión. Fruit or vegetable. Avocado. Okay. Espérate. And think right now, ¿qué me dijiste? Arrow. Arrow. Okay. Arrow. Food. Avocado.
No, en food. ¿Qué me pusiste? Food, apricot. Yeah, it's good. Place? Airport. 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 Country Airport. Or city? Argentina. Argentina. And song? Who's de Los Angeles? Los Angeles. Okay. Angeles. Very good. Yeah, you got the 100. Very good. Super bien, chicos. Bien. Chicos, voy a tener la actividad por el tiempo, ¿ok? Porque quiero que aunque sea les explique, mañana vamos a trabajar en la plataforma, ¿sí? Por eso no lo hicimos ahora, porque quería que vieran cómo era este tipo de actividad. ¿Cómo se sintieron con el bachillerato stop? Cuéntenme. Impresionada. Yo que padezco de ansiedad, he quedado súper ansiosa. Sí, en el trabajo me dejaron estresado y me dejó más. Nos hizo pensar. Trabajar el cerebro. Miss, así. Fíjese que yo tengo, quiero pedirle un favor. Ajá. Sí es conforme el inglés, pero no con, aquí en Corp. Yo estoy estudiando en Duolingo. Ajá. Pero no paso una clase. Porque me dice dos chi. Y no sé cuándo va likes y cuándo va like. Y casi es lo mismo, solo que una pregunta y uno me está diciendo. Con likes, con esa, significa que estás hablando de tercera persona. He, she, or it. Si es sin esa, es primera y segunda persona. I, you, they, or... Pero es que es la misma, por eso me confunde, porque me dice she likes y she like. Y las dos, solo que tengo que saber a dónde poner likes y dónde like. Pero es la misma she. Mándamelo en privado. Okay. Yo te ayudo. Ok, gracias. Bien, chicos. ¿Cómo se sintieron? ¿Sienten de que le falta aprender vocabulario? ¿Sienten que le falta agilizar la mente si está en inglés? Sí, falta una vez más he comprobado sí, que mi vocabulario es súper pequeño. Y ahora les pregunto, si les hago eso mismo en español, igual se traban en español. No, chao. ¿Y les pasó que ustedes, cuando estaban haciendo la actividad, estaban traduciendo? Tipo, con A, avión. Ah, no, en inglés no es avión. Yes, teacher. ¿Les pasó? Yes, right? Because, guys, most of the times, that is the problem that we have. A veces lo que tenemos y el problema que tenemos es que desafortunadamente nosotros lo pensamos en español y lo traducimos. Por eso que les dije, niños, no traduzcan. O sea, de verdad, no me traduzcan. Y por eso poner el bachillerato stop. ¿Por qué jugamos bachillerato stop? Porque hoy vemos puro vocabulario, ese fue el tema, ¿ok? No hay ganas de perder el tiempo en clase, sino que es para que ustedes empiecen a agilizar la mentecita con el vocabulario, ¿sí? Por lo general tendría que ser súper fácil letras como la A o las consonantes, pero ya vimos de que nos quedamos como en blanquito todavía, entonces vamos a tener que trabajar en eso, ¿sí? Tenemos que buscar un poquito más de vocabulario, y ¿saben lo chistoso? Que cuando otra persona dice, ustedes se quedan como, ¡ay, sí, es cierto! ¡Esta era, es cierto! ¿Qué me pasó? ¿Right? Entonces, ahora que vimos esto, les quiero preguntar, ¿qué compromisos pueden hacer para que esto no les vuelva a suceder con ustedes mismos? With yourself. Saúl, tell me. Andarla mencionando. Saúl, bueno, I want to hear you. La verdad, aprenderse más vocabulario, más que todo con el abecedario en inglés. Ok, very good. Oscar. Sí, lo mismo. Pues investigar más sobre las palabras, el vocabulario, porque sí, realmente uno se siente pobre, y en mi caso el problema fue de que lo traduje, o sea, pues en español era celeste, pero pues en inglés blue light, no sé, entonces yeah. Lo que usted dice, pues no hay que traducir. Chicos, ahora les pregunto, usted, ¿qué maneras o qué tips? En la clase pasada ustedes miraron que querían tips, ¿verdad? De cómo aprender vocabulario. Este es un tip bueno. Bachillerato stop. Buenísimo. Les apuesto que, o sea, miren, a veces pasa por dos cosas. Porque ustedes mismos dicen, ok, y yo me acuerdo, o porque se traumaron de que no se acordaron de una palabra con una letra. Les pasa de dos cosas. Entonces, my advice for you guys is to please try to get more vocab seeing serious in English, mírenlas con subtítulos. Si no le van a entender full inglés, pongan el subtítulo. Pero agarren vocabulario. Miren, a veces, de verdad, yo les voy a contar, cuando yo estaba chiquita y estaba aprendiendo inglés,
a mí en la academia me ponía en mi cuadernito, el cuadernito que yo les digo que tengan de puro vocabulario, y me ponían un video y agarrar todas las palabras que me pueda sacar. Y ahí empezaba yo, miren, a estar sacando palabras, 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 palabras. Entonces, así son algunos mecanismos que les pueden servir para agarrar vocabulario, ¿sí? Perfect, guys. Tenemos preguntas con lo que vimos hoy, chicos, con lo que hicimos, comentarios, dudas o algo. No question. Clear. Questions, perfect. The others, the rest of the class, ¿cómo se sienten? Me quitó el sueño, el bachillerato está. Me alegra que en mi clase no se me duerma. Well, guys, perfect. So, el día de mañana vamos a trabajar con la plataforma. Hoy en la noche les prometo que les termino de revisar la tarea a los que no se las he revisado. Si no, me dan chance esta mañana, pero verdad, ando toda tirada. Aviso rápido, chicos, el 5 de mayo vamos a tener clases, porque no vamos a tener clases el primero. ¿Ok? Entonces, para que no perdamos la clase, la vamos a tener el 5 de mayo, ¿sí? En el mismo horario. Ok. Perfect. Guys, any other question or something else? Yes, teacher. No, teacher. No, teacher. Clear? No, teacher. Okay, guys, perfect. So, it has been a pleasure. I'm going to see you tomorrow. Take care. Work on the platform. Ya pueden trabajar ustedes en la plataforma, ¿sí? Mañana vamos a hacer solo un repasito de eso, ¿sí? So, take care, guys. Apréndanse más vocabulario, and I'm going to see you tomorrow. Bye-bye. Okay. Take care, bye. Guys. Bye. Bye, teacher. Bye.